¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a ver los mejores one-taps de Nico de la historia. Según he visto, no hay jugadas a Deagle, pero vamos a ver al mejor rifle de toda la historia de Counter Strike, sin lugar a dudas, chicos y chicas. Estamos hablando de, para mí, top 3 de la historia, top 4 a lo mejor, si englobamos a todo el mundo, porque es una discusión que he tenido varias veces. Simple, está nominado el GOAT, está Saigu, está Device, pero como rifle, Nico le podríamos colocar top 1 de la historia, pero englobando a todos los jugadores. Decídmelo en los comentarios, vosotros en qué puesto lo pondríais. Es un puñetero animal. Sin lugar a dudas, chicos y chicas, en Mouse Sport sacó una barbaridad, en FaZe también lo hizo increíble, y en G2 lo único creo que le ha faltado, sin lugar a dudas, ha sido ese Major que perdió contra Navi. Ese Major y esa jugada de Deagle que suponemos que le perseguirá toda su vida. A no ser que consiga un Major en Counter 2. Es que en CSGO que este tío haya conseguido un Major es una locura. Es que fijaros cómo juega, ¿eh? O sea, fijaros los boniatos que mete. ¿Le ha visto? No sé cómo lo hace. Es la barbaridad, no tienes tiempo de ración, tío. Y por aquí, Nico. Situación 1 para 1 a 10 de vida. Vamos a ver cómo lo resuelve. Viene justo por CT. Lo tiene. Es una locura, tío. Es que decirme qué rifle podría estar a su altura, ¿no? Podría compartir mesa con él. En los AWPs hemos hablado de Zaigu, hemos hablado de Simple, Device, Genies, por supuesto. Pero es que lo de Nico como rifle, es una absoluta locura. Dale un poquito para la USP. Esto es interesante. Me jugadas a Deagle, porque normalmente todos los vídeos de Nico van alrededor de la Deagle. Y esto me mola, que le veamos en su faceta de rifle. Vale. 14-1, por cierto. Menuda paliza. Tema caché, por cierto. Vamos a hablar un poquito de caché. Ya que FM Pwn ha subido y sigue actualizando imágenes de caché, que va a ser bastante más parecido a esta versión del CSGO que a la versión actualizada que subió luego, ¿no? Entonces, a vosotros os gustaría que en un futuro cercano saliera caché actualizado, lo dicho, parecido a esta versión, y lo sustituyeran por algún mapa. A mí me encantaría, tío. Yo creo que caché es un mapa que debería volver. También para mí mapas como... Madre mía. Qué puñetera locura. Es que es una puñetera locura. Tienes que contra Playmate, etcétera. Buah, este clip tiene más años, cabrón. Fijaros, están el Face de Guardian, los Maester, Rain, Adrian incluso. Qué locura. El Sek no se entera de nada. Y está Isazam. Puso la barrera en la bomba de B. A mí hay dos mapas que me gustaría volver a ver en competitivo. Y son Cache y Tren. Yo pienso que sin lugar a dudas... Es que... No. Que Frozen se la lleva a los aéreos. Bueno. Se ha tenido una suerte brutal. Situación nueva para dos. A ver cómo la resuelve y ahora sigo hablando de los mapas. Vale. Se está riendo. Vale, vas a hablar de los mapas. A mí me encantaría que regresaran caché y Trey. Cobblestone, sinceramente, ya no creo que vaya a volver. Tampoco es un mapa que me apasionara mucho. Era más la historia que había alrededor de la Dragon Lore. Overpass es un mapa que me mola, pero yo le daría un tiempo más, ¿sabéis? Lo que está claro, madre de amor hermoso lo que está haciendo. Como salga por ahí. Como salga por ahí. Él se lo espera por eléctrico. Estoy tenso y todo, ¿eh? Entiendo que se va a hacer el ace, pero esto es un 1 para 5. Brutal. Vamos a ver. Se lo espera en side ya.
A ver, ahora el timing que ha ganado es una locura porque el CT no tiene ni idea de dónde puede estar Nico. Cómo la ha pausado me ha parecido brutal. ¿La ha visto en ninja? ¿La ha visto en ninja o estoy borracho? ¿La ha visto en ninja? Sí. Moody que no tenía ni idea de por dónde le venía. Con la SG también le daba. Para mí era un arma hiper complicado. Recuerdo, chicos y chicas, que la SG tenía un recoil del averno. O sea, es exagerado. Tenías que hacer abajo izquierda. Pero que te. Por Dios, si la voz en inglés la que te ha caído. Pero lo de la SG era una absoluta locura. La época de la SG y la UFA, ¿a vosotros os gustó? Este clip me acuerdo. Ese clip me acuerdo ahora que lo pienso, tío. A mí esa época me molaba, tío. Me molaba porque era más sencilla, desde mi punto de vista, que el que la M4. He just had too much warp on the first half, man. Con el scout también, Nico. Le he visto súper poco con el scout. Aquí se hizo el 4K, recuerdo. Y se le mata. Hubiera sido uno de los mejores clips de Nico, tío. Pero qué pena, qué pena, qué pena. Situación no para dos. O sea que hay un bench. Pero lo dicho, un día molaría, si os parece bien, hacer un top 5 de los mejores rifles de la historia de Counter. De hecho, vamos a hacer una cosa, ¿vale? En los comentarios, decidme top 3, top 5 rifles de la historia, lo que queráis. Y hago un vídeo de mejores jugadas de cada uno de ellos, ¿vale? Y ahí vamos haciendo el top. Simplemente para ver la opinión que tenéis. Y lo discutimos en ese vídeo, estaría brutal. Bueno, uno para dos. Es que va con una seguridad constantemente. Y Kenny es. Mira, lo estuvimos hablando el otro día. Aquí mientras caminábamos por Seúl. Sin lugar a dudas, es uno de los jugadores que más ha marcado en la historia de Counter-Strike. No sé si opinaréis lo mismo. Porque Kenny es en Shanghái, que ahora está pensando que si vivir en Shanghái está pasando muchísimo tiempo en China. Es un ídolo, pero es un ídolo heavy. Yo cuando le vi en Shanghái, o sea, era exagerado, o sea, que Nies evidentemente es famoso mundialmente, pero lo de Shanghái creo que va más allá. Y a mí, otra idea que tuve también de vídeo era en plan, o cosas que pienso, ¿quiénes han sido los jugadores que más han marcado la historia de Counter-Strike? Bueno, en CSGO en ese caso. Porque claro, hay jugadores que han sido muy buenos, pero que no han marcado. Hay otros jugadores que han marcado una locura. Nico, Kenny S, Simple, Taigu, Device, o sea, son gente que ha dejado una huella de la hostia. Por ejemplo, Herride, Forest, evidentemente. Aunque ya estamos hablando de gente de 1.6, pues yo que sé, pasa, se recuerda también muchísimo. Bueno, toda la época, o sea, todas las generaciones de Virtus. Qué puta locura. Pero no necesariamente. Que hayan marcado significa que sean los mejores, ¿me entendéis, no? Vale, le espera en puerta, se lo ha dicho. Nice. Pero que va uno de vida y se abre así, se la mete. Qué puñetera locura. La verdad es que este es el último clip. De los últimos. Es que es incontereable eso, cabrón. Mira, hablando de Train. Es un mapa que echo muchísimo de menos, tío. Es un mapa que me encantaría tanto que volviese, tío. Joder, macho. Uno. A ver. Es uno para uno ahora. Ahí fallan, pero se la hace. Es muy bueno este tío. Con esto, chicos y chicas, me despido. Voy a estar muy atento en los comentarios porque os he comentado una barbaridad de cosas. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y nos vemos mañana con mucho más. Chao, chao.